Hola, buenas tardes. Falta todavía, tranquilos. Yanira, me hace un favorcito. Hola, ingeniero, sí, dígame. Allá hay tres libros que mandé de Excel ahí en el chat de la reunión. Sí, si me hace el favor de enviarlos por el WhatsApp. Ah, vaya. ahorita lo mando. Gracias. Bueno. Hola, hola, buenas tardes. Camaritas encendidas. Todos camaritas, camaritas. Cámaras, cámaras, por favor. Hola, Ana Cristina. ¿Quiere informarme algo? ¿Tiene el micrófono encendido? Hola. Dígame, ¿encendió el micrófono? No sé si algo me quiso informar. No, me no estaba conectando. Ah, vale. Ahí les envié en el chat de la reunión tres libros de Excel. Eh, ya me hizo el favor Yanira de enviarlos ahí por medio de, del whatsapp, no sé si ya lo hizo Yanira Sí, ya los mandé ahí por el grupo va quiero ver sí, ya están por ahí bueno Vamos a ver este día lo que se llaman vínculos. Cuando hablamos de vínculos, entendemos como que fuera navegación en Internet, ¿verdad? Sin embargo, esto, si bien es cierto, se pueden crear vínculos eh, para ir a un sitio web, etc. Pero en este caso, vínculos no lo vamos a aplicar de esa manera. Vínculos lo vamos a aplicar utilizando. Eh, cálculos en diferentes hojas de un mismo libro. Así que voy a necesitar que nos ubiquemos en el libro que se llama. Espérenme que no los tengo ni abiertos porque los tuve que cerrar para poder enviarlos, pero ahorita los abro. Bah. Entonces eh, voy a compartir mi pantalla y nos vamos a ubicar en el libro que se llama Dos 2.8, ejercicio vínculos estudiante. Este ejercicio tiene tres hojas. Observemos acá abajo, dice año 2007, la primera hoja, año 2008, la segunda y total es la tercera. Entonces, ¿de qué se trata? Ya tenemos algunos datos en año 2007 y año 2008. Lo que queremos es vincular cálculos entre hojas, es decir, mandar a traer los datos que existen de una hoja hacia otra. Eso es vínculos propiamente dicho cuando estamos hablando del Excel, ¿verdad? Cuando estamos hablando de Internet, si nos hablan de la palabra vínculo, es que aquí está el vínculo que nos lleva a qué? A la Wikipedia, aquí está el vínculo que nos lleva a Google, aquí está el link en inglés, ¿verdad? Que nos lleva a un sitio web, qué sé yo. En el Excel es algo totalmente diferente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que vamos a vincular, oiga, vincular cálculos en una hoja diferente. Y para esto decía que yo tengo los datos de año 2007, año 2008, ahí puedo ver yo eh, datos de primero, segundo, tercero, cuarto trimestre. Eh, ¿Qué datos tengo ahí acerca de estos trimestres? Tengo ingresos, gastos y beneficios. Lo mismo tengo en año 2008. Los mismos trimestres con datos de ingresos, gastos, beneficios. En la hoja totales necesito vincular con cálculos esos resultados, es decir, que yo necesito sumar los ingresos del primer trimestre que corresponden al año 2007 y año 2008. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a ubicar en la hoja totales. Estando en la hoja totales, me ubico en la celda B4. Voy a escribir el símbolo de igual, como siempre lo hago, para cálculos. Luego me voy a mover a la hoja año 2007. Le voy a dar un clic a año 2007. ¿Cómo sé yo que estoy estableciendo vínculos entre hojas en mis cálculos? Porque en la barra de fórmulas... Aquí en la parte superior no hay que darle un clic, cuidado con dar un clic ahí. Yo observo que después de el nombre de la hoja me aparece un símbolo de admiración. Que de admiración no tiene nada. El símbolo de admiración es simple y sencillamente una anotación del Excel que nos hace ver y nos hace constar que estamos mandando a traer los datos de la hoja año 2007 en este caso. Por lo tanto, yo quiero sumar el dato de la B4, le tengo que dar un clic a la B4. Y entonces ya puedo yo observar que ahora me dice año 2007, símbolo de admiración, celda B4. Luego de eso, presiono eh, la tecla de más porque quiero sumarle ese dato a la misma celda, pero de la hoja año 2008. Por lo tanto, me ubico y doy un clic en la hoja año 2008 y vuelvo a notar que año 2008 ahora me aparece con símbolo también de admiración, me está queriendo decir el Excel. Usted está vinculando ahorita la hoja año 2008. Ahora elija la celda que le quiere sumar la B4 de la, de la hoja año 2007. Voy a elegir la misma celda, es decir, la misma posición, la celda B4. La tendencia después de haber terminado este cálculo es que, como yo inicié, en la hoja totales, ah, pues me tengo que ir a dar un clic a la hoja totales, falso, eso no se hace, porque en realidad yo ya estoy en la hoja totales. Pero usted pudiera decir, no, pero yo estoy viendo la información de año 2008, me tengo que regresar a totales, no es cierto. Yo estoy escribiendo la fórmula en la hoja totales. Y si yo estoy escribiendo en la hoja totales, en la celda B4 de totales, no es necesario que demos un clic en totales porque lo único que vamos a lograr es que si yo le doy un clic a totales, se me va a agregar aquí la hoja con nombre totales y se me va a hacer un... Gran desorden, un desorden bien ordenado. Entonces, simple y sencillamente, si ya terminamos este cálculo, vamos a presionar la tecla Enter y con esto automáticamente nos vamos a regresar a la hoja totales. Ya presioné Enter y mire, ahí está. Ya me apareció el cálculo, pero en la hoja total ya la estoy viendo de regreso. ¿No funcionó? Sí. Solo un sí escuché. Sí, ingeniero. Ajá, Ricardo, déjame, había perdido. <laughs> No, Aquí lo estamos. no lo vi al inicio, dije, ajá, a a dónde anda. <laughs> okay. Bueno, voy a regresar. Permítanme. Voy a regresar entonces a compartir la pantalla. ¿Qué me queda? Bueno, me queda obtener los resultados de las demás celdas, pero ¿las tengo que hacer manualmente, es decir, una por una? No, no en caso de que la posición de las celdas coincidan. Es decir, yo estoy haciendo el cálculo en la B4 de la hoja total. Si observo la hoja año 2007, pues también tenemos que el primer dato de ingresos para primer trimestre, corresponde a la celda B4, igual con año 2007. Yo mandé a traer el dato de la B4 en la hoja año 2008. Ok, entonces simple y sencillamente me regreso a totales y con el cuadrito relleno copio hacia abajo y después hacia la derecha. ¿Por qué nos vamos a estar matando ahí una por una si el cuadrito relleno nos, ha, nos ayuda de nuevo? Verifiquemos porque a veces tenemos inseguridad, ¿verdad? Y decimos, a saber si está bueno este asunto, quiero ver. Me voy a ubicar en la B5. Si yo le doy un doble clic a la B5, me está diciendo este resultado de la fórmula que se mandó a traer la celda B5 de la hoja año 2007 y se le sumó a la B5 de la, de la hoja año 2008. ¿Estará bueno o estará malo? Cuéntenme. Pregunto, ¿estará bueno o estará malo? Disculpe, ingeniero, perdón, es que me perdí. ¿Cómo era la fórmula? Era igual, elijo la, la celda B4 de, la, del libro año 2017. ¿2007? Perdón, 2007. Y después coloco el signo más. Si gusta, vuelvo a repetir todo el proceso. Sí, perdón, por favor, porque estoy en turno y no logré ver bien. Bye. Me coloco en la B4, ¿verdad? Pero yo tengo que tener seguridad de que si voy a obtener el dato de la B4, entonces también el dato de ingreso de primer trimestre en la hoja año 2007 debería de, ser, de estar en la B4. Igual en la hoja año 2008, el dato de primer trimestre, perdón, el dato de ingreso de primer trimestre debería de estar en la B4. ¿Sí? Y si no coinciden, ahí pudiera haber algún problema. Nos vamos a colocar en totales, entonces, celda B4 y vamos a escribir igual. Le doy un clic a la hoja año 2007, le doy un clic a la B4, más... No me regreso a totales, eso es uno de los errores más comunes. Más le doy un clic a la hoja año 2008, me coloco en la B4 y ahí terminó todo. Presiono la tecla entrada. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no la hay, decía entonces que nos, colo nos colocamos en la B4 de regreso y con el cuadrito de relleno sombreamos para abajo. Y después sombreamos hacia la derecha. Tiene lógica porque las celdas están ubicadas en la misma posición, aunque en diferentes hojas. ¿Sí? Sí. Todos, 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 todos. Necesito confirmación. De listo. Sí. Va. Yo creo que la base ya la tenemos, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a ubicar en el ejercicio 2.5. ¿Y qué tenemos aquí? Tres hojas. Hoja boletos. Ejercicio 2.5, actividad 04. Hoja boletos. Hoja precios. Hoja ventas. Tres hojas. Lo que se encuentra sombreadito en amarillo es lo que usted me va a obtener. En la hoja boletos, por ejemplo, tenemos que usted me va a obtener los datos de suma en la fila 12. En la hoja precios usted me va a obtener los promedios en la fila 12 y en la hoja ventas, usted me va a obtener, perdón, usted me va a obtener el total recaudado por ciudad en euros. Sin embargo, debo mencionarle algunos detalles, ¿verdad? ¿Cómo vamos a obtener eso to ese total recaudado? Es la pregunta. Bueno, analicemos el problema. ¿Qué tenemos en la hoja boletos? Aquí nos lo dice en la celda A4, nos dice número de boletos vendidos por concierto, es decir, ¿cuántos boletos se vendieron? De boletos clase A en París se vendieron 180. En Nueva York se vendieron 322. En Buenos Aires se vendieron 200. En México 260. En Montevideo 140. En La Paz 136. Y en San José ninguno. O sea, cero. Igual para el resto, ¿verdad? De clase B en París, 405, en Nueva York, 398, en Buenos Aires, de cien, 200, y así sucesivamente, ¿verdad? Usted aquí me va a obtener la suma de boletos vendidos por ciudad. Tal y como le indica aquí, que estamos en París, que estamos en Nueva York, que estamos en Buenos Aires. En la hoja precios, la naturaleza de esta hoja es diferente. ¿Por qué? Porque aquí nos dice el precio de los boletos vendidos por ciudad y por tipo. No nos está diciendo como en el anterior, que nos decía el número de boletos vendidos. Aquí, no, aquí es el precio. ¿Cuánto vale cada uno en otras palabras? Pero observe que ambas tablas en boletos y en precios tienen la misma disposición. Es decir, que en la B6 yo veo en la hoja boletos que se encuentra el número de boletos vendidos para la ciudad de París, clase A. Si me voy a precios, veo el precio de cada boleto en la ciudad de París tipo clase A. No hay que confundirse con los conceptos. ¿Qué es lo que yo debo de obtener en la hoja ventas? El total recaudado, tal y como nos lo dice aquí, ¿qué operación aritmética deberíamos de comenzar a crear aquí. ¿Cuál sería la operación aritmética que deberíamos de utilizar ahí? ¿Quién me ayuda? Hola. Boletos por precio. Correcto. Boletos por precios. Es que no se puede de otra manera. Creo que no me oyen. Hola, ¿quién está diciendo que no le escuchamos? ¿Ah? ¿Dori? Yo, yo es que hablé, pero creo que no me, me escucha ahora. Hoy sí. Ah, ok. Gracias. ¿Usted nos dijo la operación? No. Hola, Doris, ¿tiene el micrófono apagado? Doris, si me tiene el micrófono apagado, no le voy a escuchar nada. No le escuchamos. Bueno, continúo entonces. La operación aritmética a realizar en la B6 debería ser la multiplicación del número de boletos vendidos por el precio de cada boleto. Y después de eso, pues usted va a decidir si copia hacia abajo y hacia la derecha. Ojo, aquí nos piden una suma, una suma también, pero esta suma ya no tiene nada que ver con vínculos entre hojas. ¿Por qué? Porque corresponde a la suma solamente del total recaudado en la ciudad de París. Aquí. ¿Estamos entendidos? Sí. Vale. Quedo pendiente entonces. Me sube Manita. Recordemos subir manitas, por favorcito. No, pero ahí estaba, mira. Hola, hola, hola. Espérate. No, esa no. No, ahí estaba, lo no, que ya no está, porque ya lo liquidé. No, pero me parece. Yo creo que le estaba hablando en la clase. Está hablando. Perdón. Bueno, el rollo ahí, ¿eh? <laughs> Estoy esperando manita, solo la mitad me la han subido. Vamos a ver si Laura nos comparte su trabajo y nos dice qué fue lo que hizo. Porfa. Laura Rodríguez, ¿dónde está? Laura Rodríguez. Bueno, parece que no está. Leydan, si nos ayuda, porfa. Vaya, está ahorita. Bueno. Dice que no puedo compartir pantalla. Siempre se me olvida eso, espérenme. Es que así cuando se inicia la clase así lo deja el Zoom, entonces me toca estarlo haciendo manual. Dele. Cuéntenos. Este yo entendí que íbamos a encontrar el, el resultado de las ventas de los boletos vendidos y lo, con el precio. Uh -huh. Entonces, yo multipliqué boletos por precio para todos. Uh -huh. Y de ahí sumé el total por cada lugar. Ok. Solo y... eso. Quiero ver, y sacó la suma también de, de los datos en la hoja boletos y precios, ¿sí, verdad? Sí. Perfecto. Me parece bien. Bueno, solo una Bye. consulta, Dígame. ¿verdad? Que en la de precios era obtener el promedio, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Perdón, el promedio era. Correcto. Gracias, Gracias. Cindy. Eh, ¿Todos coincidimos? Va. Bajemos manitas entonces y voy a, a compartir de nuevo. Necesito que ahora usted me escriba en la hoja año 2007. Ven mi pantalla, ¿verdad? En la hoja año 2007 necesito que me escriba. Aquí en la F3, año 2008. Y en la F4, totales. Hágalo ahorita, por favor. Listos. Listo. Bye. En la hoja año 2008 de nuevo nos posicionamos en la F3 y escribimos año 2007 y luego totales. Leida y Ricardo me tiene manita arriba, todavía no sé si algo me quieran consultar. Bye. Parece que no, ¿verdad? Año dos mil siete y luego totales. Listos, 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 listos. Excelente. Ahora nos vamos a ir a la hoja totales. Y vamos a escribir en la F3, año 2007, y en la F4, año 2008. ¿Listos? Vale. Yo me voy a quedar aquí en totales. Ahora lo que voy a requerir es que utilicemos hipervínculos. Hipervínculos que nos lleven. Por ejemplo, en este caso, si yo estoy en la hoja totales, necesito obtener un hipervínculo tal y como cuando navegamos en internet, ¿verdad? Que al dar un clic en ese hipervínculo nos lleve a la hoja año 2007 y que al dar un clic en la hoja año, perdón, en, en, en la celda año 2008, nos lleve a la hoja año 2008. Para esto tengo que, tengo que crear los hipervínculos. Me voy a colocar en año 2007. Luego, me voy a ir a la ficha Insertar. Luego me muevo hacia la derecha donde dice Vínculos. En este cuadrito de diálogo. Voy a elegir la opción acá al lado izquierdo que dice lugar de este documento. Y al dar clic ahí puedo observar que me aparecen debajo de referencia de la celda los nombres de las hojas que yo tengo en este libro. Si yo le quiero asignar el hipervínculo al texto año 2007, pues... Bastante obvio que tenemos que darle clic a año 2007. Luego aceptar. Voy a hacer lo mismo ahora, pero con el texto de la F4 que dice año 2008. De nuevo en la ficha insertar, me voy al comando vínculo. Obvio de nuevo que tengo que dar un clic en la hoja año 2008, en este cuadro de diálogo, y le doy clic a aceptar. Observemos cómo ahora esos textos, que antes eran textos normales, ahora son textos también, pero que han sido cambiados a formato de hipervínculo. Y que si yo me muevo, por ejemplo, al texto que dice año 2007, observo que me aparece una manita, así como cuando andamos navegando en internet. Siempre que vemos un vínculo, una manita nos aparece. Entonces, yo simplemente voy a dar un clic en año 2007 para moverme hacia año 2007. Me regreso a Totales y voy a probar año 2008. Me lleva a la hoja año 2008. Ay, me comenta cómo le fue. Me comenta, me comenta. Todo bien, ingeniero, todo bien. Excelente. ¿Sí? Vaya. Vale. Entonces quiere decir que usted está listo también. Para hacerme el mismo proceso, pero en la hoja año 2007, usted me va a crear vínculos que me lleven a la hoja año 2008 y a la hoja totales. En la hoja año 2008, me va a crear vínculos que nos lleven a año 2007 y hoja totales. Quedo pendiente. Manitas, manitas, solo hay cuatro manitas. Vamos a ver, Sandra, si nos muestra su trabajo. Quiero ver si le funciona. Cuéntenos, nárrenos ahí qué es lo que va a hacer. Encendamos micrófono, porfa. Sandra, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Hoy sí. Hoy sí. En, la, en el resumen del año 2007 nos dijo que nos pusiéramos 2008 y totales. Correcto. Entonces me fui a insertar vínculo y me y seleccioné lo que se, en esta parte de acá. Uh -huh. Este ya, ya me da la opción, ¿verdad? Digamos, si estoy en el año 2007 y quiero irme para el año 2008, uh -huh. Oax, y de ahí para totales. Uh -huh, uh -huh. Ok, una pregunta. Sigan. Me llama la atención que en un inicio los colores de los vínculos estaban en color azul y ahora están en rosado. ¿Por qué será eso? Eso sí, no lo sé. Lee. Ahí sí no. <laughs> ok. A ver. Porque ya, ya se hicieron las pruebas. Correcto. Después de que eh, damos un clic al menos en uno de los vínculos, entonces quiere decir que cambia los color rosadito para hacer notar como que a ese vínculo ya se ingresó al menos una vez. Mm. Ah, ¿verdad? A veces lo hacemos también en la internet y ni cuenta nos damos. <risa> <risa> ok. Bueno, muchas gracias, Sandra. ¿Paramos de compartir? Bye. Vale. Vamos entonces a compartir. Bye. Vale. Me voy a regresar al libro 2.5 y de la misma manera como usted creó vínculos entre hojas en cada una de las hojas necesito que usted me haga exactamente lo mismo a manera de práctica en la hoja boletos me crea dos vínculos que nos lleven a la hoja precios y ventas en la hoja precios dos vínculos que nos lleven a boletos y ventas y en la hoja ventas dos vínculos que nos lleven a boletos y precios ¿En qué lugar? Donde usted considere prudente. Que no esté muy lejos de las tablas también, ¿verdad? Bueno, quedo en espera. Bajemos manitas, porfa. Solo hay seis manitas. Estoy esperando. Vamos a ver Osvaldo si nos ayuda y vemos su trabajo. Hola Osvaldo, ¿me escucha? Osvaldo Martínez, ¿dónde está? Pues pareciera que no está. Bueno, vamos a ver entonces si nos ayuda Doris. Doris Alvarado, si nos ayuda con... Queremos ver su trabajo. Sí, eh, ahorita. Bueno. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Ya, ya la podemos ver. Vaya, en el, uh -huh. la hoja de boletos este, hice dos hipervínculos: uno que dijera precios y otro ventas. Siempre... ¿Le funciona? Sí. Vamos a ver. Ahí para precios y si me voy de para boletos y luego ventas. Y ya estoy en ventas ahorita y me regreso a boletos. Perfecto. Uh -huh. Y muy luego su, me voy para precios y me mueve a precios. Excelente. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Gracias. Tori. vale, A ver, Ricardo, muéstrenos los suyos. Ahorita. Bueno. Se nota ahí, ¿verdad? Sí, lo pueden ver. Sí, ya lo podemos ver. Vaya, igual, ¿verdad? Como usted solicitó, y al igual que el ejercicio anterior, se crea una. Bueno, se escribe en una columna de por medio las otras dos pestañas que, que queremos. a la que los queremos enlazar, ¿verdad? En este uh -huh. caso, si nos colocamos en la pestaña de boletos, se coloca precios y ventas, ¿verdad? Igual se hace el mismo procedimiento de irse al menú insertar. Se le coloca, eh, se le da clic en vínculo y luego se vuelve a marcar, ¿verdad? Uh -huh. El mismo nombre que escribimos en la celda. Okay. En este caso es precio. Y así se hace con la, con, con venta, pero bueno, lo vamos a hacer otra vez. En este caso sería venta. Uh -huh. Y ya vamos a hacer la prueba. Nos manda precio y luego a venta. Y así se hizo con las otras dos pestañas, ¿verdad? Pero... En el caso de precios se colocó boletos y ventas. Y en el caso de la pestaña de ventas, boletos y precios. Y sigue. sí, sí funcionan. Pues. Excelente, Ricardo. Muchas gracias. Bueno. Bajemos manitas, por favor. Eh, Carla y Osvaldo tienen todavía manita arriba. Ajá, por ahí está, ¿verdad Osvaldo? Y no me quiso responder hace tres minutos. <laughs> Ahorita bien que respondió al llamado. Pero cuando le llamé no me quiso responder. Bueno, eh, esto sería todo, ¿verdad? Por el momento. No sé si hay alguna pregunta. Y pues si pudimos visualizar cuán, cuál es la diferencia entre vínculos en una fórmula o en una función y vínculos al estilo de los hipervínculos cuando navegamos en internet. ¿Pudimos diferenciar entre estos dos conceptos? Sí. 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 Perfecto. Muchas gracias entonces. Nos veríamos hasta mañana, a la misma hora. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Estamos feliz tarde. Buenas tardes.